Aquí en este pabellón somos la gente que nos tienen marginados aquí, porque aquí en este pabellón pasamos la mayoría, somos adictos a la droga. No tenemos apoyo aquí de las autoridades, aquí no, como ve, que tienen, pues duermen en su camita, y los que no tienen, pues dormimos en el petate, en el suelo, y bueno, primo, y así, ñaño, tenemos que seguir adelante, así estemos donde estemos, demostrar que sí podemos, y seguir adelante nomás, ñaño, y acá también, pues acá duermen los demás compañeros. ¡Vamos! Acá duerme el compañero caporal. Acá duerme el compañero, el caporal, de aquí del pabellón de... Y digamos, el compañero está para largo tiempo, ¿no? Y él es el que, como le digo, da aquí, nos trata a nosotros, nos da buen trato. Que hagamos el aseo personal, que tengamos bien el pabellón, pero como este pabellón no tiene apoyo de afuera, aquí nosotros mismos tenemos que hacer cualquier colaboración, aunque sea de cualquier 25 centavos para comprar un escobito y barrer, ¿no? A nombre de todos los compañeros. Y a nombre de todos los compañeros. Hemos pedido al gobierno para que nos brinde un apoyo. Nos apoyan en todo caso. Hacemos a nombre de todos los compañeros que vivimos aquí en este pabellón, de todos los internos, hacemos un pedido, una concientización al gobierno para que nos apoyen, a los centros nos apoyen, porque lo que vivimos aquí es de lo peor. Hay tantas personas que quieren ir para allá y aquí, por ejemplo, de noche cierran, porque vean, no pueden ni dónde dormir la gente porque aquí está llenitico de gente. Y digamos, aquí hicieron recién hicieron otros pabellones, que esos pabellones no los abren, por lo que pasa que no sé lo que pasa, que afuera está desorganizado. Hay pabellones vacíos, hay pabellones vacíos. Claro, hay pabellones vacíos. En el A también está vacío, solo hay gente que hay nomás, hay cuatro, seis, duermen en una celda. Aquí, por ejemplo, aquí no es por decir, cierran la puerta, ya hay artesísimo aquí interno. Aquí. ¿Cuánta gente? Aquí, ¿cuántos habrán aquí? Aquí ahorita ya vivimos, estamos 11 ahorita. Estamos aquí ahorita. Estábamos 24, que no dábamos, dormíamos como sardina. Claro. Aquí son como... Y aquí mismo ellos, aquí hay los baños, toda una zona, claro, cierra la puerta, es feísimo. Todo, que no nos ayudan. Mire, aquí de todo parte de afuera, ahí. Podemos ir para allá también a los baños. Digamos, cuéntenos la Virgen, este es un altar. Claro, este es un altar. Aquí donde nosotros revenimos y le pedimos a la Madrecita del Cisne, a nuestra madre, que nos tenga con vida y salud a todos, especialmente a este pabellón, a todos, porque... Es nuestra madre de todos, no de nosotros nomás. Y ella es la que nos ayuda en todo, ¿no? Sé que también a ella tienen que irle a dar cuentas, así como nos tratan a nosotros, así tienen que irle a dar cuentas a ella también. Bueno, vamos a entrevistar a dos muchachos que viven en el pasillo y vamos a darnos cuenta cómo es la vida de ellos y cómo la pasan dentro del centro carcelario. Empecemos con Cantinflas. Bueno, pues tratando de pasar aquí la cana, todo bien. Cantinflas, ¿eres drogadicto? Sí, me gusta a mí la droga, soy adicto a la droga y tarde o temprano tengo que dejar ese vicio. ¿Por qué lo haces? Que para matar la cana, para que pase más rápido el tiempo. ¿Qué es para vos matar la cana? Estar entretenido en algo, estar en otro vuelo. Yo digo como Suárez, porque nunca he sabido, he visto. A veces botan unas fundas, antes caían unas fundas así, para encima. ¿Quién puede votar? No va a votar mi hijo. O los hijos que están corridos de los compañeros que están, ya dejaron a sus maridos, no van a venir a votar. Si ellos están patrullando todos los días, si ellos están encima, pasan encima ahí con las carabinas. ¿Cómo puede caer esas fundas? Claro, yo le pido a Dios que me ayude y me dé fuerza, me dé buena voluntad para poder dejar este vicio. Este día trabajar bellito.
afuera? Claro, yo tengo taller afuera. ¿Qué edad tiene mi señor? 73. ¿Desde hace cuánto tiempo estamos aquí? Un mes y medio. No contamos con suficientes talleres. Lo que se pediría de que haya una ampliación más de talleres para poder tener lugares más adecuados para nuestro trabajo que realizamos acá. Mira, aquí la situación es que yo tengo un material afuera y yo tengo que entrarlo por poquitos, pues no me dejan de entrar todo el material acá adentro. Y entonces, ¿cómo se puede trabajar? Entonces, ¿cómo lo pueden ayudar si no lo están ayudando? Nuestra situación acá es muy precaria, acá en el Centro de Rehabilitación Social de aquí de Loja. Y la verdad es que quisiéramos tener la oportunidad de que se nos autorice por parte del señor director para la entrada de más maquinaria para acá, para tener la facilidad para nosotros podernos desenvolver como verdaderos trabajadores. No hay espacio. Sí, tú le dices que no tiene espacio, no hay dónde trabajar. Aquí uno para poder que a veces le puedan colaborar para un puesto, hay un funcionario afuera que a uno le pide hasta 20, 30 dólares que para colaborarle, para darle uno, asignarlo a un puesto. Lo que quisiéramos, la oportunidad de trabajar, de que nos den la oportunidad de seguir adelante, ya que nuestras familias están abandonadas. Por lo menos que afuera nos colaboraron comprándonos todo la artesanía que se trabaja acá adentro. Eso es lo que más se necesita para uno poder ayudar a las familias. ¿Cuánto tiempo estás aquí? Ya llevo 5 años. ¿Cuánto te falta? Me pusieron 12 años. Pasó de lo más terrible, este es el infierno. Aquí, espera, dame para hablar. Aquí es la entrada donde vienen las señoritas clase 6, porque los internos sí tienen acceso todos los martes. Sí. Entonces en este cuarto donde se tienen relaciones sexuales, pagando su respectivo sueldito. ¿Dentro? Aquí es donde las señoritas queremos que esto se mejore un poco más con otros colchones, tipo de colchones, y haya un poquito más de ambiente. Esto está muy bueno, que hace el director en satisfacer las necesidades de los compañeros para evitar todo tipo de violación entre hombres. Una mazuta para las canas, ya ponte pilas. Bueno, vamos a bocear. Oye, ¿no? Chico. Donde se encuentran las personas que se ponen por conducta agresivas. Ahorita la circunstancia, como vive, se vive, pues sabemos que es un... no está tan mal para otros lugares que son infiernillos mismos. Para todo hay tiempo y ya llegará el día y el momento para cambiar, uno recapacitar. Una cosita, Camila, ¿por qué duermes aquí en el pasillo? Lo que pasa es que está llevado. No tengo plata para comprarme mi colchón, por lo que pasa es que mi familia no me apoyaba en nada. Aquí el cemento, la losa, a uno el frío, a uno lo está matando poco a poco. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tiempo duermes aquí en este pasillo? Ya llevo 5 años durmiendo en el piso. Máscara, eso. Dale. Que por favor, sobre todo las autoridades aquí, la justicia aquí, los ANA, que por favor sean justos.
que no regalen ni contenten ni pongan los años como que fuera arroz, que sean justos. Si no son justos ellos, arriba hay un Dios que va a hacer justicia. ¿Usted está sentenciado o no? No, todavía, al momento todavía no me encuentro sentenciado todavía. Por el momento todavía no estoy sentenciado. ¿No te has afectado de pronto tu salud? Sí, he estado por ahí enfermito, pero bueno, hierba mala nunca muere. O sea, prácticamente este es como un calabozo que dicen, este es el más peor que hay. La gente que dice que se porta mal, lo mandan para acá y... Mire, o sea, en las circunstancias que vivimos aquí no tenemos un apoyo de nadie mismo aquí. Aquí cada cual vive y vivimos como se puede, sobrevivimos como tengamos. En el piso, durmiendo en el piso, los compañeros duermen en el piso, los que tenemos por ahí nos acomodamos en camas, como quiera nos acomodamos, los que no, nos toca dormir en el piso. Acá ves. Carne. Ya sabes, aquí vive uno de los mejores asesinos de la serie B. Ahí nomás. ¿Saliendo de aquí cambiar o seguir en las mismas o qué te dice tu familia? Claro, de cambiar sí puedo cambiar, tarde o temprano, eso para todo hay tiempo. Bueno, pues hay que aguantarla nomás como varón, como el que se mete a soldado tiene que saber marchar.